Solo el sector lechero vale más o menos 250 mil millones de pesos. Eso es más del 1% del Producto Interno Bruto. Es un sector muy importante para la economía de nuestro país. El tercer Foro Nacional de Lechería, además de incentivar desde la FEMELECHE acciones en políticas públicas pensando en el corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de este sector, este año electoral sirvió de espacio para que Ricardo Anaya platicara con los productores acerca de sus propuestas. El gobierno tiene que bajar el gasto corriente y aumentar el gasto en inversión. El crecimiento de la inversión para llegar al 25% del Producto Interno Bruto, separar las funciones de Liconsa y dejar de importar desechos, fueron puntos claves que el candidato de la coalición Por México al Frente expuso ante los más de 600 asistentes del sector ganadero nacional. México tiene que dejar de importar lo que otros países desechan. Una cosa es ordenar el mercado de la leche y otra cosa es la política social. Es decir, mientras una institución como Liconsa haga las dos cosas, se va a provocar una distorsión. Y finalmente, el tema de la nomenclatura y la clasificación para los productos lácteos y los que no lo son. Creo que a los productos, pues hay que decirles por su nombre. La leche es leche y lo que no sea leche, pues que le pongan el nombre que le corresponda. Me parece que es un asunto de honestidad con los consumidores. Por otra parte, Vicente Gómez Cobo, presidente de la FEMELECHE, destacó el crecimiento de este foro, que a lo largo de 3 ediciones ha incrementado la asistencia, la convocatoria, el nivel de conferencias e incluso la participación comercial. Entonces, nuestro trabajo es precisamente traer las ideas de lo que sí se puede hacer para mejorar el sector dentro del marco legal que tenemos y qué modificación hay que hacerle a este marco legal para que la ganadería y el campo mexicano avance. Con una serie de paneles, conferencias e intervenciones que incluyeron a empresas como Beringer Ingelheim, Ceva, Elanco, MSD, Neovia, Fibro y Sanfer y Asa, este tercer evento de la Federación Mexicana de Lechería presentó una visión del sector agroalimentario mexicano, claramente apoyado por la industria lechera, que hasta marzo de este año ya cifró un incremento en la producción de 1.8%. Hoy, el sector agroalimentario se ha convertido en un sector de buenas noticias. Estamos creciendo al doble de nuestra propia economía, en un 4%. El sector lechero mexicano es un sector de grandes retos, pero sin duda con más oportunidades. Con un inventario de 2.4 millones de cabezas, un séptimo lugar en producción de leche y un octavo puesto en exportación, México tiene bastante nicho de oportunidad para continuar con el crecimiento de este sector. La integración de la cadena productiva de la leche representa un avance muy importante para consolidar la producción y, por otra parte, permitir que los productores tengan mayores ingresos en cada eslabón de la cadena. Hay ejemplos exitosos de empresas que lo han logrado, pero esto no está generalizado. Y al final, el mensaje desde la presidencia de la FEMELECHE, que va focalizado en el tenor de políticas públicas a largo plazo. Bueno, yo creo que el reto siempre, a la hora que uno quiere incidir en políticas públicas, tiene uno que ver en un horizonte de mediano y largo plazo. Mientras que desde el Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega invitó a los productores a seguir cerrando brechas y a construir juntos. La invitación es a seguir construyendo juntos por el desarrollo de nuestro sector, para producir más y mejores alimentos, para cerrar la brecha entre los pequeños, los medianos y los grandes productores. Amigos de ganadería.com, los dejamos con el mensaje de cierre que ofreció Anaya Cortés ante los ganaderos asistentes, gente de la industria, medios de comunicación y personal relacionado con este sector. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. Y quiero que ustedes, cuando yo sea presidente de la República, cuenten conmigo como un aliado incondicional del sector lechero de nuestro país. Muchísimas gracias por su atención.